otra clase. Espero que hoy sea de mucha utilidad para ustedes. Recuerdan, yo les conté hace unos meses atrás ya que la plataforma de For Simplicity, la antigua, la que estábamos acostumbrados a manejar, iba a desaparecer. Pues les tengo una mala noticia. Llegó el día. Entonces tenemos que aprender a manejar esta nueva plataforma. Me parece mucho más fresca, mucho más fácil de utilizar realmente. Solamente es que acabamos de cambiar de modelo de carro. Los que teníamos el carro 2010 que estábamos utilizando, que estaba funcionando muy bien, tenía muy buenas millas, nos preocupábamos por el aceite, estaba funcionando perfecto. Además es el carrito de toda la vida de nosotros, pero ahora llegó el tiempo del carro del 2020. Entonces, ahora vamos a verlo. Les voy a presentar la nueva versión. Esta es la nueva presentación. Se las voy a mostrar, la antigua, porque aún sigue. Realmente van a poder hacer, ir hacia atrás en la plataforma hasta que se acabe el verano. En el verano, el día que cambie el verano, ese día sí va a desaparecer. Esta es la versión que estaba anteriormente, la que todo el mundo maneja. Donde están los paquetes, los activos, bueno, eso no necesita explicación. Esta es la nueva versión. Así es. Ok, como ustedes ven, es más limpia. Perdón que ya necesito faroles. Es más limpia. Los T5 no llegan solo, ¿cierto, Guille? No me ayudes, Sarita, no me ayudes. No me ayudes. Vuelvo y le repito, esta hoy no es una clase de contratos. Simplemente voy a mostrarles y de pronto voy a hacer algo loco para que se den cuenta cómo manejar el cambio, pero no es una clase de contratos. Simplemente voy a mostrarles cómo es la nueva distribución de la plataforma. Ahora cuando abrimos, vamos a tener aquí las transacciones en Home, directamente las transacciones. Como les estoy mostrando acá, tengo unas ahí preparadas para la clase. Aquí específicamente estamos en transacciones, en este tab nuevo. La diferencia entre el Home y estas transacciones, si ustedes ven acá, me vuelvo a Home, aquí dice Start New Transaction. Aquí están las transacciones. ¿Sí vio que desapareció el Start New Transaction? Solamente aparece este tab aquí. Solamente tengo estas 122 aquí. Blank Forms es toda la biblioteca de formas que tenemos. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos unidos con Broward, Palm Beach y San Lucie. Entonces aquí hay diferentes formas en que ellos agruparon los formatos. No se preocupe por esto, no se vayan a asustar. Estos son los files que ustedes pueden tener preparados y subirlos al programa con anticipación. Es decir, por ejemplo, un crédito, una forma de crédito, la pueden poner en esta parte. O, no sé, por ejemplo, acá tengo cuando negocian la comisión, que no van a pagar el 6%, sino el 4%, que yo tengo aquí una forma que se llama Buyer Disclosure, donde la diseñé para recordarle a todos mis compradores todas las fechas importantes con anticipación. Y aquí están los contactos. Todos los contactos pueden ser importados o los puedes crear uno a uno. Estos pueden ser importados de Outlook o de Gmail. Si ustedes hacen login en Gmail, como lo estoy haciendo yo en este momento, automáticamente el sistema, yo me sale ese error porque yo ya lo hice con anticipación.
pero automáticamente importa todos tus contactos que tienes de Gmail. Igual puedes tomar alguno y borrarlo. Todas las secciones tienen aquí un video explicatorio en la parte superior izquierda. Pero vamos a realmente a lo que a ustedes les interesa, para que ustedes se puedan, desde hoy mismo, se puedan defender en la nueva plataforma. Vamos a Home. Vamos a suponer que tenemos una transacción, cualquiera, una nueva transacción. Yo siempre les he recomendado que empecemos las transacciones desde los paquetes de la compañía, ¿cierto? Los paquetes que tenemos ya diseñados por el broker. ¿Cómo hacemos eso? Los vamos a empezar aquí en Blank Forms. Si ven acá, Blank Forms, van ahí. ¿Se acuerda que estaban estas formas? Ustedes se preocupan por estas formas, pero en la parte superior, mire, aquí dice librería, aquí dice Package. Cuando ustedes van a Package, aquí están todos los packages. Bueno, yo hice algunos packages personales, pero aquí están los packages creados por el broker, los que ustedes necesitan. Y acá hay unos pocos, y ustedes me dicen, ¿y dónde están los demás? Muy sencillo, van aquí a Show More, y me aparecen todos los demás, todo lo referente con la compañía, logos, close file, errores y omisiones, todo lo mismo que teníamos en la versión pasada ya fue importado a esta nueva plataforma. Vamos a suponer, yo por aquí me fui a este lado y escogí este listing al azar, es un listing de nosotros, es el listing, vale $297,000 y están en Miami. Entonces vamos a hacer hacer una oferta para una compra. Entonces voy y busco Buyer Package. No está acá. Show More. Vehicle Listing Commercial. Buyer Package. Acá está. Ustedes van dentro del programa y aquí están todas las posibles formas que ustedes van a necesitar para hacer una oferta. Obviamente van a necesitar la oferta que es el As Is, que es la columna vertebral de nuestra oferta. Y bueno, vamos a necesitar de pronto, vamos a suponer que necesito un short sale, que necesito una inspección, que necesito que el préstamo es un FHA addendum. ¿Qué más voy a necesitar? Digamos que no necesito nada más. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, igual que en el anterior, están las formas. Y en la parte de abajo están los files. La diferencia entre las formas y los files son, estos están diseñados, estas son, ustedes lo pueden llenar ahí. ¿Sí? No es sino llenarlo. Estos files fueron creados por el broker porque pueden ser formas que ustedes podrían necesitar en la transacción. Por ejemplo, el fee de la compañía está aquí. ¿Sí? Eso lo diseñó el broker y lo escribió ahí. No viene de la Asociación de la Florida, Asociación Realtor y el Board de Abogados de la Florida, sino que viene del broker. El broker los puso acá. Por decir algo, supongamos que tiene un Chinese drywall. Estos no son modificables. Ustedes lo pueden firmar, pero no son modificables. Bueno, vamos a suponer que esas son las formas con que ustedes necesitan específicamente para esta transacción. ¿Ok? Entonces, ya las escogí y voy a la parte superior y aquí dice crear transaction from the package. Hago aquí. Aquí me pregunta que si es un existente.
o creo una nueva transacción. Yo voy a crear una nueva transacción, me pide la dirección, si ve que tiene un asterisco rojito, estos son obligatorios. Vamos a suponer que voy a buscar la propiedad que tengo acá, me voy a estos detalles, voy a copiar la dirección, porque es lo que me pide. Copy, voy acá, paste, la dirección, acá me dice que el transaction name puede ser igual, la misma dirección, si marco acá me escribe la dirección. Yo les aconsejo que por favor escriban el nombre de su cliente ahí. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener un cliente y hacerles diferentes ofertas. ¿Sí? Puede tener un inversionista les pueda mandar a hacer 100 ofertas y de esas 100 ofertas y escoge la que le acepten y de esa le analiza los números y hace, compra una. Pero un inversionista grande pasa eso. Entonces yo pongo aquí, ustedes no se van a acordar de la dirección de la propiedad, se van a acordar del nombre del cliente, obviamente. Aquí tenemos a Sarita, que se compra como 100 propiedades al mes, entonces pues no me voy a acordar de todas las propiedades de Sara, pero me voy a acordar de Sara, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante que ustedes pongan el nombre de su cliente, Pepito Pérez, como ejemplo, lo voy a poner Pepito Pérez y el segundo last name Tess, ¿ok? Y aquí, si se acuerdan el puntico ese que había que cambiar antes de todas las formas a las selected, aquí ya viene por defecto selected. ¿Sí? Antes, en el otro formato, en el formato antiguo, venía all for and files. Aquí ya vienen selected. Muy importante que ustedes se fijen en eso, allá donde si están trabajando, porque no sé si la configuración de pronto la hayan cambiado ustedes porque pusieron un dedo donde no debían. Entonces esta debe decir selected y aquí dice add new transaction. ¿Sí? Add new transaction y me lleva ya a mi transacción. ¿Listo? Esta es mi transacción. Si ven ustedes que yo miro el nombre de mi transacción, está la dirección, todo está aquí. Si miro hacia abajo, están las formas que yo escogí. ¿Sí ven? Esto está ordenado de una forma tal que no hay pérdida. Vamos a ver, las formas están en esta parte, las seleccionadas. Si seguimos hacia abajo, están los files, cada uno tiene una flechita hacia arriba y hacia abajo, ¿sí ve? Ese es el para expander el menú, para que no me confunda. Luego tenemos los participantes. Muy importante. Aquí ya van a aparecer ciertos participantes. Antes de llegar allá les voy a decir cómo importar la información. Si ustedes recuerdan, nosotros podemos traer la información de dos lados diferentes. Uno, si está ya listada la propiedad, la podemos importar desde el MLS. La otra es que no esté listada la propiedad, que sea una propiedad nueva porque es la primera vez que la van a vender, porque la compraron nueva y es por primera vez, o lleva muchos años de generaciones en generaciones la casa y nunca ha sido listada. Entonces yo puedo importar la información de allá. Vamos a ver que aquí dice MLS Number, si ven, MLS Number ID, si yo copio el MLS, que es este RX, en este caso, copy, paso acá for simplicity, lo anoto, paste, y le digo, si ves, importar. Aquí me vuelve a preguntar que de dónde quiero traer la información. Me pregunta que si del MLS,
que si este es el MLS que estoy utilizando, recuerda que les dije que podían utilizar, nunca haber listado la propiedad antes, entonces puedo ir al tag search acá. Mucho más entendible que antes porque se pone gris la parte que no necesito y me resalta la que estoy trabajando. MLS search en este caso y le digo importar. Como ustedes se dan cuenta, en esta parte, aquí apareció la propiedad que estaba listada. Y le digo selected. Me dice que sí está la propiedad. Le digo save information to the transaction. Mire, qué bonito, hasta me puso la foto. ¿Sí? ¿Y qué pasó con todas estas formas? Que ya les voy a decir. Quiero volver a los participantes antes de volver acá. Los participantes son muy importantes. Porque si yo los pongo acá, antes de empezar a llenar cualquier cosa, ya los tengo listos para cualquier proceso de firma. ¿Sí? No va a tener que estar escribiendo forma por forma, fírmeme este contrato, esta forma, sino que aquí está donde agrego los participantes. Si ustedes abren ese menú, ya me importó la información del MLS. Si ve, aquí está la parte del buyer y aquí está la parte del seller. ¿Qué me hace falta? Aquí tenemos un invitado. ¿Qué me hace falta? Estamos representando al comprador. Me hace falta. ¿Le estás preguntando o le estás diciendo por qué? No, yo le estoy preguntando a ver qué le. No nos quiere colaborar. Dime tu nombre y en qué área te especializas. Adrián Busto, venta de real estate. Renta, venta, inversiones, todo. ¿Y en qué área? West Palm Beach. ¿En West Palm Beach? Específicamente. Ok, perfecto. Gracias por estar en la clase. Bueno, espero que no esté hablando muy rápido porque esta es una clase como corta. Digo yo, ya quiero resaltar que no es una clase de contratos. Simplemente quiero mostrarles cómo esta nueva versión nos muestra todo el menú. Aquí nos hace falta los compradores, porque en este punto estamos representando al comprador. Y esta parte de los participantes acá están los sellers y aquí dice add buyers. ¿Sí ven? Acá está la parte que representa al buyer. Buyer 1, buyer 2, aquí está. Como lo estamos haciendo desde mi For Simplicity, pues aparezco yo como Realtor, Ismael Álvarez, nuestro broker. Vamos a poner el comprador. Vamos a suponer que es, aquí escribo add y me dice buyer 1. Extiendo acá el menú y escribo el buyer name, que en este caso era Pepito Pérez, así lo llamé, ¿cierto? Pepito Pérez. Debía haberle puesto el ratón Pérez. Guille, tú y Ismael están haciendo competencias por el chiste más malo. Los chistes flojos, sí, los chistes flojos. No, pero él es campeón mundial, él ya sobrado. Y muy importante, de toda esta información del buyer que ustedes están escribiendo acá, lo más importante es el nombre y el email. Si ustedes no ponen un email, no van a poder hacer la firma electrónica. ¿Sí? Entonces, mínimo, no, tienen que poner el nombre del buyer o del participante, del seller, y el email. ¿Ok? Entonces vamos a poner que es el email mío, voy a utilizar este. Y
me voy hacia la parte de abajo, Save Buyer Information. Listo. Buyer Pepito Pérez, y aquí está el email. ¿Cierto? Quiero volver ahora a las formas que teníamos aquí en la parte de arriba. Cada uno de estos contratos, como ya le pusimos la información necesaria, ya aparece la información del listing. Aquí apareció Pepito Pérez, ¿sí ve? Y Bayer. Eso quiere decir que tengo que borrar la información del Bayer 2, porque decía Bayer. Pero mire, todos estos formatos ya aparece la dirección, la descripción legal, todo. Si ustedes tienen una transacción muy complicada que tienen que anexar 12 formas, todas esas formas ya vienen perfil, ya la dirección, el tax ID, el nombre del comprador, el nombre del vendedor, todo va a aparecer. Ya básicamente uno va a la parte de específicamente de los números, del específica de esa transacción. Dime. ¿Sale esa información del property appraiser? Esa propiedad salió del MLS. En este caso lo hicimos del MLS. ¿Se acuerda que les dije? Sí. Que la importábamos del MLS o del property appraiser, dependiendo. Si está listada, la podemos importar del MLS. Si no está listada, la podemos importar desde el récord público. ¿Mm? Como ustedes se dieron cuenta, aquí hay cosas que no. Por ejemplo, off the record. Pero acá puedo quitar el Bayer 2, porque no, Pepito Pérez y Bayer, pues no significa nada. Entonces voy a cerrar esto nuevamente. Me voy aquí a la parte de participantes. Participantes en la transacción. Y aquí este buyer lo quito simplemente borrando la palabra buyer. Save to transaction. Entonces, si ve, me desapareció Bayer 2, solamente me quedó Pepito Pérez. Si ustedes quisieran quitar off the record, ustedes pueden ir al Papa o al Property Appraiser. En este caso, vamos a ir por IMAT acá. A mí me gusta hacerle la oferta a alguien con nombre y apellidos. Está y este es el nombre. Sí, estoy en el récord público. Copio el nombre del dueño. Copy. Me voy a For Simplicity. Add Seller. Seller 1. Pongo el nombre, paste, voy a seller 2, como vi que no habían seller 2, elimino esta palabra seller, say seller information. ¿Por qué hago todos los cambios aquí? Vuelvo y les digo, porque todas las demás formas van a quedar prefill already. Ahora aquí, volvamos a mirar. Vamos a mirar el last is. Este es el vendedor, este es el comprador y toda la información específica de la propiedad está ahí. Y aquí tenemos que llenar el precio, ya no nos vamos a parar en eso porque no es la clase de hoy. No quiero hacerla tampoco tan larga, solamente quiero que se ubiquen en la nueva plataforma. Este es el primer documento.
El segundo documento. ¿Sí ven? Ya tiene el nombre del comprador, del vendedor, la dirección. Ya solamente tengo que revisar qué tengo que rellenar aquí en estos espacios. Vamos a ver la tercera forma. Igual. ¿Sí ven? Vendedor, comprador, dirección. No tuve que escribir en todo, uno por uno. Yo les sugiero que lo utilicen esta forma, porque uno del afán, de la presión, de que tiene que hacer una transacción, se puede equivocar. Y una forma que esté mal llena, hay un problema hacia el futuro. Guille, Stephanie nos dice, ¿se va a ver ahora por perfil de cada activo? No te entiendo, ¿me quieres repetir? Así, así puso ella la pregunta, ¿se va a ver ahora por perfil de cada activo? No sé. No te entiendo. Qué pena. Si quieres volver a escribir la pregunta nuevamente de una mejor forma, pero no te entiendo la. No quiero darte una respuesta que no sea la que estás esperando. Y Patricia te dice que ella le encanta a Pepito Pérez. Perfecto, gracias. Bueno, eso es en la parte de los forms. Y los files, pues ustedes saben que esto no, esta es una forma que, una gran ventaja que tienen los files en esta nueva plataforma, ustedes se recuerdan que antes uno tenía que, cada vez que veía un file, lo tenía que bajar a la computadora. Si lo tenía uno que ver 10 veces porque algo se le olvidó, a ver si era la forma, tenía que bajarla. A esta nos permite ver el file en la computadora y no tenemos que estarlo bajando. ¿Se ven? Eso es una mejora muy importante que le han hecho al sistema. ¿Ven? Bueno. Vamos a ver la otra forma. No sé por qué no me deja ver esta. Me dejó ver la primera y no me dejó ver la segunda. Qué extraño. Puedo ver esta. Pero debía estar pasando lo mismo en la otra forma. ¿Hay alguna razón? No sé, de pronto no ha terminado de subir bien al sistema. No tengo una explicación realmente. Es un problema técnico de allá, porque no debía haber fallado eso. Una cosa muy importante es, bueno, ahora ya terminamos nuestra transacción, tenemos que mandarla eSign. Mira que está el eSign, ya no está el menú oculto en la flechita esa que se desplegaba, ya está todo lo que pueden hacer con esta transacción, lo pueden hacer acá. ¿Qué necesitan? Seleccionar las formas que tenemos que firmar, vamos a suponer esta, eSign, print, email, fax, Merge, puedo crear un programa. En la versión pasada, si ustedes recuerdan, cuando ustedes mandaban archivos muy grandes, por ejemplo, tenían la inspección, tenían estos documentos grandísimos, la inspección era uno de los documentos más grandes, son documentos muy pesados, la única forma en que uno los podía mandar por email era Merge. Acá también los puede hacer, entonces los une y te crea una forma única, aquí con un nombre. Yo le puedo poner oferta, por ejemplo. Oferta class. Merge. Vamos a mostrarles. Este
está trabajando la computadora a su máximo esplendor. Y vamos a ir a la parte, y acá está oferta class. ¿Sí lo ven? Y acá dice cuál es la descripción, es la unión de todos los demás. ¿Qué más les puedo decir de esta parte? Yo puedo borrar algún documento como antes, este no lo necesito, no, este sí lo necesito. Digamos que no necesito este short sale addendum. Es una transacción común y corriente, puedo marcarla ahí y delete. Si ustedes van acá, volvemos aquí a la parte superior, se borramos. Mucho cuidado con lo que marcamos, porque esta la borra completamente. Otra forma que podemos hacer es, ya les dije que podía haber el ejemplo de un inversionista que les manda hacer varias ofertas, pero los documentos del inversionista son los mismos. Entonces yo puedo copiar estas formas a otra transacción de la misma persona, no tengo que hacer todo el mismo proceso. Y otra cosa, para los que todavía lo quieren guardar en un pendrive, que es muy buena política, una memoria, un backup, porque uno nunca sabe qué pasa, lo pueden aquí download. Como que perdemos el computador. Exacto, por ejemplo, perdemos la computadora. ¿Para qué me haces recordar esos malos recuerdos, por favor? No. Yo ya había olvidado ese evento, pero bueno. Ok, vamos a hacer el proceso de eSign. Es exactamente igual, ahora es mucho más sencillo. Pero marcas tú las formas que vamos a hacer. Vamos a coger aquí esta regulación. Y le digo eSign. Tengo que mandarlo a mi cliente. Aquí me está diciendo que quién es, como yo estoy representando al buyer, tengo que mandárselo a Pepito Pérez. Lo marco, no necesito la firma de nadie más en este caso. Crear new session. Acá estamos utilizando carbón verde. Es que ha llovido mucho, entonces estaba mojado el carbón. Y muchachos, ustedes esta de aquí para adelante, ustedes sí ya saben cómo llenarlo, porque esto ya lo hemos visto, ¿cierto? En este, el proceso de design no ha cambiado para nada. Para nada. O sea, aquí siguen ustedes todos los pasos. Esta no es una clase de design, entonces no la voy a dar, no voy a seguir todos los pasos. Voy a cancelar esto. Simplemente lo voy a ignorar. ¿Qué pasa cuando sucede que llegó la hora del almuerzo? Estamos trabajando, pero tenemos un hambre. Eso me acordó que no había almorzado. Sarita, me escondiste mi almuerzo hoy. Hoy no me trajiste manzanas, Guille. Sí, es mala idea no haber traído manzanas el día de hoy. Pero bueno, sucede que nos fuimos a almorzar. Dejamos el trabajo aquí y no lo hemos terminado. Entonces vamos a volver a retomar el trabajo. Entonces podemos ir a transacciones. Antes se acuerda que había que ir a activos. Ahora ya no hay necesidad de ir a activos. Simplemente hay un transaction. Y aquí está la transacción. Entramos ahí y podemos seguir trabajando común y corriente. Muchachos, no se les olvide ir salvando a medida que va pasando el trabajo. Cuando ya no queremos la transacción, podemos borrarla acá.
Yo les aconsejo que mantengan sus archivos completos. Uno nunca sabe cuándo uno, después de 3 o 4 días, el cliente se arrepintió y dijo, ¿sabe qué? Sí, mande la oferta. Y ya ha borrado todo el trabajo. Mantengan al máximo. Otra cosa que les puede servir es para demostrarle el trabajo que ha hecho usted por su cliente en determinado momento, y decirle, pero yo te he hecho 10 ofertas, te he hecho 12 ofertas, mire, hay momentos en que uno necesita ir a su histórico para tener pruebas de lo que uno está hablando. ¿Qué más les puedo decir? Esto tiene una clase avanzada, como dice Ismael. No quiero darles ese tip ahora porque es un poquito complicado para las personas que están empezando. Pero ustedes podrían, lo que les quiero adelantar es que podrían prefil los contratos con las cosas que ustedes ya normalmente saben de que van en todas las transacciones. Por decir algo, tener la firma ya hecha, la compañía de título ya escrita en el contrato, todo eso lo permite esta versión. Y no tener que volver, o sea, ahorrar aún más tiempo todavía. ¿Ok? ¿Cuándo es efectiva esta versión, Guille? Bueno, realmente a partir del 27, o sea, desde... Ayer. Ayer, exactamente. Ya cada vez que ustedes abren el For Simplicity aparece esta versión. Ellos definitivamente van a dejar de aparecer, de mostrar la antigua versión cuando se acabe el verano. O sea que ya estamos a un mesecito máximo, como un mesecito, mes y medio máximo. Ok, muchachos, entonces no... Es muy importante esta clase. No pierda la oportunidad de practicar ahora que pueden ir a la otra versión, y porque después el carrito viejo se lo llevan. Patricia te pregunta, ¿para qué sirve el número largo que está a la izquierda superior? No lo recuerda. ¿El número largo que está en la esquina superior de la transacción? ¿Acá? Sí. ¿Será este? Espérate que nos responda Patricia, ¿recuerda? ¿Será Patricia este número? No veo un número largo a la izquierda. ¿Este es el MLS? Debe ser ese, Guille. Debe ser este. El sistema es de mucha ayuda. Cuando nosotros tenemos una transacción, muchas veces necesitamos documentación que viene de otros proveedores. Ejemplo. Necesitamos la carta de preaprobación. Nosotros no podemos mandar una oferta sin la carta de preaprobación, ¿cierto? ¿Y dónde nos llega la carta de aprobación? Adrián, ¿dónde nos llega la carta de aprobación? Al email personal de nosotros, claro. Entonces yo no quiero tenerla en el email, yo quiero tener todos mis archivos aquí. La inspección, cuando hacemos la inspección, ¿nos llega a dónde, Adrián? Al email. Yo no quiero tener el email, yo la quiero tener en la transacción. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo copiar esta dirección electrónica que está aquí. Es única, no se preocupen, es única por cada transacción. No se repite en otra transacción. Es única y exclusiva para esta transacción. Entonces, ustedes simplemente pueden hacer copy la dirección email. Copy email address, ir a su email, les voy a mostrar, este es mi, tengo que, ay, me sacaron de mi propio email, no le ponga cuidado a mi clave. A los circulitos, tranquilo. Oye, ¿qué pasó? Vamos a cerrar aquí porque...
No debía estarse presentando esto. Como dije, Guille, sus T5 no llegan solos. Oye. Guille, Patricia pregunta, si empezaste la transacción con el formato viejo, igual queda guardado, pasa al nuevo. Sí. Todo lo importa completamente. No se preocupe que empezaron en la anterior y ahora... No, no se preocupen, ahí está. Oye, qué raro. Por alguna razón, me sacó de mi propio email y ahora no me permite entrar. Déjame ver, porque algo pasa aquí. Tengo que entrar a esta. Mira, eso sí está extraño. Otra pregunta que tenemos por YouTube. Patricia nos dice, en las rentas, si yo represento a los tenants, ¿también grabo los tenants participantes y sale en las diferentes aplicaciones? Exactamente. Sí. Si ustedes van a los participantes, pueden... todo va a quedar salvado y llenar todas las formas necesarias. Bueno, por alguna razón, no, ahorita recupero mi clave. El hecho es que ustedes pueden, por ejemplo, ir al email donde llegó la carta de aprobación, le hacen forward a este email, a esta dirección de correo electrónico, y la carta de aprobación me va a llegar aquí a los files. Entonces voy a tener todo aquí. La inspección, aquí. Las fotos, aquí. Algún disclosure, todo me va a estar aquí. Para eso sirve esa dirección electrónica, que es bien importante. Otra cosa que quiero mostrarles, que es bien fundamental, sobre todo ustedes que me llaman a preguntarme diferentes cosas sobre su transacción. Y muchas veces, muchachos, yo no sé qué es lo que están viendo ustedes. ¿Sí? Yo necesito, hay veces, ver para poder ayudarles. Entonces, ¿qué es lo que hace? No les voy a poder mostrar porque no puedo entrar a mi cuenta, pero bueno, el hecho es que aquí marcan lo que quieren ver de esta transacción. ¿Sí ven? La marcan, digamos que es todo. Espero que no sea todo lo que tengo que revisar cuando ustedes tienen la transacción. ¿Cierto? Y acá dice Share Transaction. Aquí buscan a Guillermo Martínez. Aquí donde está, a diferencia de esto. Más fácil todavía. Olvídense de esta parte porque aquí tienen que formar un grupo. Pero voy aquí a Home. A Home. ¿Sí? Y si ven que cada una tiene este simbolito. Entonces ustedes me pueden, digamos, esta es la que estoy trabajando, Share. Y aquí Office Manager. Alguien me puso Gustavo. Y Save. Y ahí voy a poder yo ver la transacción y poder ayudarles. Ok. Básicamente eso era todo lo que tenía que hacerles, mostrarles hoy de la nueva plataforma. Me parece, no sé, es la opinión de ustedes, pero me parece que es más limpia, más sencilla. Realmente no es de asustarse. Mucha gente me ha dicho, no, pero es que no entiendo esta nueva distribución. No se preocupen, eso es igualito que comprar un carro, pero más moderno. Entonces, que ya el botoncito, no la llave no es el timón, que quede un botoncito aquí, que los vidrios son eléctricos y se gradúan aquí. Simplemente es cuestión de acomodarse. ¿Ok?
Solamente quería dejarles esta información a ustedes, espero que sea de mucha utilidad. Por favor, llámenme si necesitan alguna ayuda extra. Ok, by the way, está grabada en el canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, ahí van a estar disponibles 24/7. Síganos en Facebook, denos un like. A mí me gustan los likes. Ok, y no más. Nos vemos hasta la próxima.